Hola, bienvenidos a Perú Show. Muchos fanáticos de la serie Al Fondo Hay Sitio esperan con ansias el estreno de la nueva temporada este 2022. Si bien es cierto, muchos personajes aseguraron su presencia, como es el caso de Francesca Maldini, Peter, Joel, entre otros, hay algunos que en definitiva no estarán en la serie. En este video, entérate de quiénes son estos personajes y coméntanos qué opinas al respecto. Fernanda de las Casas. A través de una entrevista para En Boca de Todos, Nathaniel Sánchez señaló que le guardaba un gran cariño a su personaje de Al Fondo Hay Sitio, pero no lo volvería a interpretar porque se encontraba en otra etapa de su vida. Cabe señalar que actualmente la actriz vive en España, donde trabaja y estudia más sobre su carrera. Nicolás de las Casas. Por su parte, Andrés Vice aseguró que le guarda un gran cariño a su antiguo personaje, pero como actor siempre busca reinventarse. Recientemente lo vemos en Junta de Vecinos como Sebastián Morales. Además, como se recuerda, Mayra Couto acusó a Andrés Vice de acoso y esta sería una de las razones más fuertes por la que el artista habría decidido no ser parte de esta producción. Reina Pachas. Tatiana Astengo se encargó de aclarar a sus seguidores en Twitter que no volverá a interpretar a Reina Pachas, pues sentía que ya no había más para explotar en la serie, al menos con su personaje. Sin embargo, sus seguidores se han encargado de recalcarle lo mucho que la extraña. Grace. Mayra Couto sería otra de las actrices que no regresarían a Al Fondo Hay Sitio, sobre todo después de acusar a Andrés Vice. Charito. Mónica Sánchez tampoco estaría presente en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio. Ella señaló que recordaba la teleserie como una de las mejores de su carrera, pero que probablemente no volvería, pues para ella sería como regresar con una expareja. Hasta el momento, estos serían los personajes que no estarían en la serie. ¿Y tú qué opinas? Haz saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.